La fiscalía allanó un local en la bahía de Guayaquil, en donde se almacenaba una gran cantidad de medicamentos falsificados, incluso algunos reportados como robados. Hasta el momento hay 4 detenidos, quienes también serían responsables de varias muertes causadas por el consumo de estos fármacos. Unos cuantos golpes y se comprobaron las sospechas. Bingo. La policía y fiscalía llegaron hasta esa bodega situada entre las calles Eloy Alfaro y Manabí, en la bahía, centro de Guayaquil. Encontraron una amplia variedad de empaques, etiquetas y folletos de medicinas adulteradas. Hay medicamentos que cuestan $1, hasta que medicamentos que cuestan $6,000. Medicamentos para el cáncer, medicamentos para el VIH, todos los medicamentos que usted se puede imaginar de marcas internacionalmente reconocidas. La búsqueda en cada uno de los cartones guardados en ese local los llevaron a otras dolorosas confirmaciones. Creemos que algunas personas ya han perdido la vida por esos fármacos o han tenido lesiones muy graves en su organismo. Encontramos pastillas y una crema que sirve hasta para escopolamina. También detectaron otros fármacos con venta permitida exclusivamente a instituciones estatales y privadas. Confirmamos que eran originales. Entonces son productos robados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Junta de Beneficencia también encontrados. La medicina incautada se la enviará a un laboratorio en Argentina para determinar su real contenido. Y además, como resultado de esta investigación en la que intervinieron 3 peritos de nacionalidad colombiana, se detuvo a 4 personas. Hablamos de Cristian Iván Pedrosa Cárdenas, Leonela Georgina García Miranda, Carlos Roberto Bunces Carrillo y Miriam todos ecuatorianos. Adicionalmente, la fiscalía busca determinar si existen laboratorios clandestinos que participaban en contubernio con estos delincuentes en la fabricación de medicamentos adulterados. O sea, el dueño no se sabe quién es. Sí sabemos quién es, pero no le podemos decir ahorita quién es, porque todavía no está detenido. En Guayaquil, Andrés Jumblut, Ecuavisa.